Conferencia del padre Julio Menviel, conferencia riquísima, actual, siempre viva. Escúchala hasta el final, porque es imperdible. Bendiciones. El tema es la iglesia en la actualidad. Evidentemente que este es un tema de gran significado en este momento de confusión dentro de la iglesia. La confusión ya está en la dialéctica que se ha querido introducir en la iglesia misma, entre iglesia preconciliar e iglesia posconciliar. La iglesia posconciliar en la mente de los que así la llaman, la iglesia preconciliar sería una cosa que no debió existir. La iglesia estuvo equivocada hasta ahora. Con ello se quiere liquidar y sepultar 2000 años de historia cristiana, 2000 años con su riqueza de doctrina. Los padres, los doctores, Cristo mismo. Se quiere liquidar la riqueza de la santidad de la Iglesia, santos mártires, confesores, vírgenes, casados, en todas las profesiones de la vida que la han santificado con las virtudes heroicas. Se quiere liquidar las obras de caridad y de misericordia que la Iglesia ha practicado en estos 2000 años, suscitando admirables formaciones de almas santas y caritativas. Se quiere sepultar la riqueza artística de la Iglesia, en su liturgia, en el arte, en la arquitectura, en la pintura, en la música. Por esto, señores y señoras, hay que examinar el momento actual de la Iglesia, primero en los planes de los hombres y luego en el plan de Dios. En el plan de Dios digo, porque Cristo nos exhortó a admirar los signos de los tiempos. Aprended de la parábola de la higuera, cuando sus ramas están tiernos y brotan las hojas, conoceréis que el estío se acerca. Y hoy, cuando la confusión está invadiendo la iglesia de modo siniestro y sombrío, algo raro de Dios está por acontecer. En primer lugar, señores y señoras, para comprender a la iglesia actual, es menester tener presente la parábola del grano de mostaza. Decía el mismo Cristo: es semejante el reino de los cielos a un grano de mostaza que toma uno y lo siembra en su campo, y con ser la más pequeña de todas las semillas, cuando ha crecido, es la más grande de todas las hortalizas y llega a hacerse un árbol, de suerte que las aves del cielo vienen a anidar en sus ramas.
Esta es la iglesia de Cristo. Fue una semilla pequeñísima plantada por Cristo. Pero de todas las instituciones humanas es la más esbelta y gloriosa en el correr de los siglos. Es la esposa de Jesucristo. La iglesia, en su vida, en el decurso de los siglos, va realizando aquella enseñanza del apóstol San Juan a las siete iglesias del Apocalipsis, a la iglesia de Éfeso, a la iglesia de Esmirna, a la iglesia de Pérgamo, a la iglesia de Tiátira, a la iglesia de Sardis, a la iglesia de Filadelfia y a la iglesia de la Odisea. Primero es la iglesia de Éfeso, la iglesia que nace impetuosa, la iglesia apostólica. Éfeso significa eso, ímpetu. Ya el apóstol Pablo, en el año 57 de nuestra era, escribía a los romanos: ¿cómo no han oído la predicación de la palabra de Cristo? Y contesta: cierto que sí, por toda la tierra se difundió su voz y hasta los confines de su pregón. Todo el mundo romano, y el griego y el bárbaro, se enteró de la persona de Cristo. Después de la iglesia de Éfeso viene la iglesia de los mártires. Los grandes campeones de la fe dan testimonio de Cristo. Es la iglesia de Esmirna. Esmirna quiere decir amargura. Con la amargura de sus sufrimientos testimonian que Cristo es Dios. Y el gran obispo San Ignacio, siendo llevado allá al final del siglo I en cadenas de Antioquía a Roma para ser entregado a las fieras, podía exclamar: ¡oh bestias saludables que están preparadas para mí! ¿Cuándo vendrán? ¿Cuándo serán lanzadas? ¿Cuándo les será concedido gozarse con mis carnes? Soy trigo de Cristo. Seré molido por los dientes de las fieras para ser convertido en pan limpio. Y el esplendor de la iglesia de los mártires, que duró desde la pasión del Señor hasta el año 300 de nuestra era, fue grande y glorioso, no sólo por la sangre derramada, sino por la sangre derramada en honor de Jesucristo, Salvador de los hombres, primer mártir de la fe cristiana. Fue una sangre salvadora de la humanidad. Viene después, señores y señoras, la iglesia de Pérgamo y la iglesia de Tiátira. La iglesia de Pérgamo, la iglesia de los doctores, de los grandes doctores, y la iglesia de Tiátira, la iglesia del esplendor cristiano, del esplendor medieval. La iglesia de Constantino inaugura el reconocimiento público de la iglesia de Cristo, y los dos grandes poderes de la tierra, el político y el religioso, se juntan
en unidad armónica para la edificación de la ciudad cristiana, primero de la Europa cristiana, que ha de oír la voz evangélica de los padres y doctores, de San Ireneo, de San Basilio, de San Juan Crisóstomo, de San Ambrosio y del grande San Agustín. La Europa cristiana, y al vivir la grandeza de la ciudad cristiana, fundada sobre los dos poderes, ciudad cristiana, y ha de culminar en el esplendor del siglo XIII, esplendor de política cristiana, de San Luis, rey de Francia, de los grandes pontífices, Gregorio VII, Inocencio III, ciudad cristiana, que ha de culminar en el esplendor de la filosofía cristiana de Santo Tomás de Aquino, ciudad cristiana, que ha de culminar en el arte cristiano del Beato Angélico, de la Catedral Gótica, ciudad cristiana cuyo elogio lo ha hecho el gran pontífice León XIII en la Inmortale Dei, para que quede grabada firmemente, desafiando la estulticia de los progresistas que abominan de la cristiandad. Dice el gran pontífice: si la Europa cristiana civilizó a las naciones bárbaras e hizo cambiar la ferocidad por la mansedumbre, la superstición por la verdad, si rechazó victoriosa las invasiones de los mahometanos, si conservó el cetro de la civilización, si se ha acostumbrado a ser guía del mundo hacia la dignidad humana y maestra de los demás, si ha agraciado los pueblos con la verdadera libertad en sus variadas formas, si muy sabiamente ha creado numerosas obras para aliviar la desgracia de los hombres, ese gran beneficio se debe sin duda ni discusión posible a la religión, la cual auspició la iniciativa de tamaña empresa y coadyuvó a llevarla a cabo. Habían perdurado ciertamente, prosigue el pontífice, aún hasta ahora, esos mismos beneficios, si ambas potestades hubiesen mantenido la concordia, y con razón mayores se puedan esperar, si acogiesen la autoridad, magisterio y las orientaciones de la Iglesia con mayor lealtad y constancia. Las palabras que escribió Ivo de Chartres al romano pontífice Pascual II debían respetarse como una norma perpetua. Cuando el poder civil y el sacerdocio viven en buena armonía, el mundo está bien gobernado y la Iglesia florece y prospera. Pero cuando están en discordia, no solo nos prosperan las cosas pequeñas, sino que también las mismas cosas grandes decaen miserablemente. La cristiandad, en la armonía del sacerdocio y del imperio, se prolongó durante 1000 años, desde la época de Constantino y Carlomagno hasta la revolución moderna. Revolución emprendida por los enemigos de la Iglesia contra el orden cristiano.
revolución moderna del renacimiento y de la reforma, en que el hombre ya no quiere ajustar su vida a la ley evangélica, sino a la de la pura razón y a la de la naturaleza. Revolución que llena los siglos XVI, XVII y XVIII. Revolución del hombre. Revolución por la exaltación del hombre contra Dios. Humanismo contra cristocentrismo. Luego la revolución moderna del capitalismo liberal. La iglesia de Sardes. Sardes es el lugar donde nació Cristo, el hombre famoso por sus riquezas y por la acumulación del oro del mundo pagano. Revolución moderna del capitalismo liberal, en que el hombre no quiere ajustarse a la ley de la simple razón, sino a la del instinto, de la pura libertad y de la avaricia, la acumulación de riqueza. Y entonces la única preocupación del hombre se convierte en amontonar riquezas. Ya no cumple aquel precepto del Señor: buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se os dará por añadidura. Ya lo primero es la acumulación del capital. Y es claro, la acumulación del capital en una minoría de privilegiados tiene que traer forzosamente en el otro polo la acumulación de la miseria y de la ruina de la mayoría. La revolución moderna del capitalismo liberal tiene que producir y engendrar necesariamente la tercera revolución, la revolución comunista, en que el hombre, despojado de Dios, despojado del goce sensible del liberalismo, se ajusta a la esclavitud de la sociedad colectiva. Y entonces vemos, señores y señoras, el proceso de degradación en que viene cayendo el hombre. De lo sobrenatural cae en la ciudad naturalista, de esta en la sociedad del capitalismo, sociedad económica, y del capitalismo en la sociedad del comunismo. Nos encontramos entonces hoy al final de la tercera revolución del capitalismo y del comunismo. Ya se están liquidando en el mundo los restos últimos del liberalismo y se está entrando resueltamente en la esclavitud de la sociedad máquina, la sociedad tecnocrática, de funcionamiento perfecto, en que cada hombre tendrá su dosis de trabajo, su dosis de placer, su dosis de cultura. Y en lo religioso, en lo cultural, en lo político, en lo económico, se ajustará al funcionamiento perfecto de un mecanismo de relojería. En la sociedad de hoy, que está acondicionando al hombre en todos los aspectos, y sobre todo en el aspecto psicotécnico, se está cumpliendo una gran función de lavado de cerebro,
a través de los medios de comunicación para hacer del hombre un simple robot que reaccione automáticamente ante los estímulos que se le dan, para nivelar el pensamiento del hombre, los sentimientos del hombre. La sociedad máquina, la cristiandad, es decir, el mundo humano bajo Cristo, habrá quedado entonces totalmente liquidado. Y el mundo vivirá una sociedad perfecta, con la perfección de un mecanismo. Pero el hombre se habrá convertido en un robot. Seguirá llamándose libre, pero nunca habrá sido tan esclavo. Hasta aquí, señores y señoras, el desarrollo del mundo. Primero la iglesia floreciendo, luego la iglesia sometida. Pero ahora, en estos momentos, la lucha que los enemigos han llevado contra el mundo cristiano, contra la cristiandad, para crear la ciudad naturalista de los siglos XVI, XVII y XVIII, para crear la ciudad liberal del siglo XIX y la ciudad comunista del siglo XX, ahora ya llevan los golpes contra la iglesia misma, desde dentro de la iglesia. Este es el significado del actual progresismo, de la iglesia progresista, de lo que está pasando con este fenómeno de la iglesia progresista. Iglesia alentada por grandes teólogos, los teólogos publicitados, los Congar, los Ragner, los Schilebeck, los Haskin, todos los teólogos que aparecen en los diarios publicitados por la propaganda. En el progresismo también hay grandes cardenales, figuras públicas. Cardenal Fienes de Lovaina, el cardenal Defi de Viena, el cardenal Rea, por supuesto. Los enemigos de la iglesia, la masonería y el comunismo, han entrado dentro de la iglesia y están empeñados en la destrucción de la iglesia. En esta tarea están empeñados, vuelvo a repetir, altos cardenales, altos obispos, sacerdotes eminentes, teólogos de renombre y laicos encumbrados. La lucha se lleva en todos los frentes y con todas las armas. Se trata de liquidar a la iglesia. En el frente doctrinario no hay verdad católica que hoy se mantenga en pie. Se dice que ya el pecado no existe, que el pecado original no existe, que Adán y Eva no existieron y que el hombre viene por una evolución continua, desde una materia primigenia, viene ascendiendo cada vez a estados más altos de conciencia y perfección. Teilhard de Chardin, el vocero de este progresismo evolucionista, está de moda, como ustedes saben.
Se niega en consecuencia la enseñanza del apóstol Pablo. Por uno ha entrado el pecado y la muerte en el mundo. Por uno, Cristo, entra la gracia y la vida. Al atacar el pecado original, se atacan todos los dogmas católicos. Porque si el hombre no nace pecador y no viene pecador al mundo, ya no necesita salvación. Cristo está de más. No hay un redentor. Y estos teólogos cuestionan la persona de Cristo, cuestionan la encarnación, cuestionan la resurrección, con la famosa teoría de Bultmann, de que todo es mito, los milagros son mitos, las figuras de la Escritura son mitos, las parábolas son mitos, la resurrección de Cristo es otro mito. Se cuestiona la persona adorable de Cristo. Se cuestiona a la Virgen Madre. Se la despoja de sus privilegios, de su virginidad, de su concepción inmaculada, de su gloriosa asunción. Y esto no algún teólogo aislado, sino muchos teólogos. Y esta enseñanza después se repite en los seminarios, en las casas de formación. Esta enseñanza la repite el catecismo holandés, el catecismo francés, que fue aprobado por 104 obispos contra uno. Al no haber pecado, no tienen razón de ser los sacramentos. No hace falta entonces bautizar a los niños. No hace falta el sacramento del perdón, la penitencia. Y hay sacerdotes que aconsejan a la gente que no se confiese, que la fornicación no es pecado, que la masturbación no es pecado. Se cuestiona la Eucaristía, la transustanciación, o sea, el cambio de sustancia del pan en el cuerpo de Cristo y el cambio de sustancia del vino en la sangre de Cristo. La Santa Misa no es el sacrificio de Cristo, sino una cena litúrgica que cada vez se acerca más a un espectáculo o a un show. Esta es la situación de la Iglesia. Y para que no crean que estoy exagerando, el 31 de marzo del 67, el Time de Nueva York relataba así algunos de los errores que circulan hoy en la Iglesia. Muchos teólogos holandeses sostienen que la perpetua virginidad de María es un mito. Es más moderno, se dice, creer que Cristo era hijo de María y de José. El teólogo dominico Eduardo Schielebeck, perito en el Segundo Concilio Vaticano, propone que la resurrección de Cristo no puede ser la recomposición física de su cuerpo, sino una especie de manifestación espiritual. Gusta más creer que la resurrección ha sido el impacto de la personalidad de Cristo sobre su discípulo y su presencia en los corazones de los cristianos. Claro que al negar un dogma tan fundamental, como dice San Pablo,
Si no creemos que Cristo resucitó, vana es nuestra fe. ¿En qué creemos entonces? Teólogos holandeses rechazan el pecado original como un estigma espiritual heredado y dicen que hay que mirarlo en cambio como expresión simbólica de que la humanidad es pecadora y que el mundo es imperfecto. Por esta razón, estos pensadores cuestionan la necesidad del bautismo para los chicos. Decir que un ser humano está condenado o nace condenado, continúan, es un sinsentido. Añade el teólogo laico Daniel de Lange, secretario del Centro Ecuménico de Holanda. Cielo e infierno, dice el teólogo dominico William van der Mar. Esto no nos preocupa para nada. Al mismo tiempo, señoras y señores, que se cuestiona la doctrina, los dogmas fundamentales de la Iglesia, se alienta la corrupción de costumbres. Hasta ahora, la castidad y la virginidad era un florón de la Iglesia católica. El celibato en los sacerdotes, la virginidad en las religiosas. Todo esto hoy se cuestiona y se ve a los sacerdotes movilizándose para la supresión del celibato y a las religiosas movilizándose para introducir lo sexual en los conventos. Y ya Freud entra en la Iglesia como un santo padre y regula la doctrina sexual de seminaristas, religiosos y clérigos. Está el famoso caso de Cuernavaca, de todo un monasterio de benedictinos, donde entró el psicoanálisis de Freud. Claro, así acabó todo esto. Y Le Mercier ha acabado contrayendo matrimonio y celebrando el matrimonio en Cuernavaca mismo. Se sostiene que lo que importa hoy es el amor. El amor es la razón de ser de la vida, del matrimonio. Claro, ¿qué amor? Cualquier amor, y sobre todo el amor más inferior, el amor puramente carnal. Si la razón de ser del matrimonio es el amor, se justifica entonces la contraconcepción, que es una carga y es un peso. Se justifica el divorcio, porque al cabo de cierto tiempo las parejas pueden cansarse de amarse. Se justifica el homosexualismo, porque hay hombres que no encuentran el amor en las mujeres, sino en otros hombres. Y hay mujeres que no encuentran el amor, sino en otras mujeres. Y esto que parece una ocurrencia ha sido enseñado públicamente por un dominico, el padre Cowell, un teólogo que lo ha propagado en Lovaina a través de la radio y de la televisión, y que llega a decir esto textual que voy a leer ahora, tomado de la revista Il Borghese, del 20 de abril del 67. Hoy es necesario una nueva actitud, aunque todavía no ha sido aceptada por la Iglesia,
Creo que muchos teólogos y muchos fieles quisieran cumplir un paso más. Cierto, esta nueva doctrina no ha estado oficialmente aprobada. Sus sostenedores quieren tentar de ayudar a los homosexuales, como a todos los seres humanos, en su tentativa de vivir bien, también los unos con los otros. Yo quisiera proponerle a los homosexuales adultos, como una especie de ideal, tentar realizar en su vida una relación de amistad estable, tomar cuidado unos de otros, asumir el uno la responsabilidad del otro en el plano económico, en la vida social, y también realizar una unión de los sentimientos, y también, ya que se trata de los hombres y no de criaturas de puro espíritu, traducir estos sentimientos en el plano erótico y sexual de una manera que les sea congenial. Y ustedes saben que ha habido un caso en Holanda de una celebración pública en la iglesia de dos homosexuales. La foto ha sido publicada por el diario Rivarol de París. Uno queda estupefacto que un teólogo, invocando la teología, hoy la teología sirve para todo, menos para ponernos en comunicación con Dios, pueda proferir estas aberraciones y proferirlas públicamente sin que nadie lo llame al orden. Esto por lo que se refiere a la corrupción sexual. Hay también la corrupción social. Aquí es otro gran santo padre el que es introducido en la iglesia, Carlos Marx, doctor de la doctrina social de la iglesia, a quien invocan los curitas y obispos revolucionarios, que tienen por portaestandarte a Camilo Torres, al Che Guevara, a Fidel Castro, a Mao Zedong, y esto ustedes lo pueden ver todos los días en los diarios, movimientos revolucionarios de sacerdotes y obispos en Brasil, Uruguay, Chile, en ciudades argentinas, en toda Latinoamérica. Hay incluso obispos famosos, el del Cámara, famoso aquí también hubo uno, mejor no nombrarlo. El caso más espeluznante de todos estos es el caso de un dominico francés, el padre Cardonnel de Montpellier, que llega a afirmar que hoy no existen cosas de la fe, ni existen cosas de Dios. Lo importante es que la iglesia se entregue a la masa, se funda en la masa y trabaje para la liberación de las masas. Dios no es otra cosa que la, dice así, que la divinización de las fuerzas oscuras que actúan en la humanidad. Dios está en las masas obreras que luchan por su liberación. Ahí está Dios y ahí está Cristo. Y el sacerdote debe convertirse entonces en un revolucionario. Yo pregunto, ¿a dónde va esta iglesia que altera los dogmas católicos, que exhorta a la práctica del amor libre? Porque enseñar que la razón de ser del matrimonio es el puro amor carnal, esto es enseñar el amor libre.
que predica la revolución social. ¿A dónde va esta iglesia que se ha convertido en factor de subversión? Porque esta es la verdad desnuda. La iglesia se ha convertido en factor de corrupción. Yo compadezco a los padres y madres de familia que han de enviar a sus hijos e hijas de inocentes a las escuelas de religiosos y de religiosas o a la catequesis parroquial, que no se encuentren allí con un curita o una monja que les exponga a perder la inocencia. Antes podía estar muy seguro un padre de familia de mandar tranquilamente a sus hijos a la parroquia o la escuela religiosa. Hoy ya no lo puede estar. Y para que vean que no estoy exagerando en esto, voy a leerles un escrito sobre algunas actuaciones públicas del excelentísimo cardenal Raúl Silva Enrique y de la Orden de San Ignacio que dañan gravemente a la Iglesia, compiladas por Salvador Valdés Morandé, Navidad del año 67, Santiago de Chile. Dice, entre otras cosas, lo siguiente. Tenemos en las manos la revista Vea del 28 de julio del 66, que a planas enteras, con fotos, trata del asunto candente. Su título es un sensacional sistema de educación sexual por partida doble está practicando el elegante colegio jesuita de San Ignacio, una especie de colegio de Salvador de aquí, entre los alumnos de preparatorias y sus padres, para abrirle los ojos a los niños. Y continúa. La madre Georgita, jefa de la séptima preparatoria de San Ignacio Arriba, intentaba explicar la reproducción humana entre los niños de 11 a 13 años. El padre rector, padre Santiago Marshall, el prefecto Francisco Arrau, la directora de preparatorias, no de humanidades, más los padres Contardo e Ibacache, formaron el equipo de Sotana, más el psicólogo del colegio Jaime Moya. Y viene una larga relación cruda de lo que tales personas enseñan a niños pequeños y a sus padres, pues también estos expertos en sexología creen saber más que los propios progenitores de los niños. En el Colegio San Jorge, en preparatoria, les han dado recientemente de tema a tratar el noveno mandamiento. Uno de los niños, más despierto, pintó, pues ha de ser con dibujo la enseñanza sexual, una pareja en la cama y un tercero mirándola por la ventana. Así les enseñan que no deben desear la mujer del prójimo. Por cierto que la prostitución es el favorito en las enseñanzas de los colegios congregacionistas de la capital. Las religiosas de colegios en Yandar han debatido en foros de padres, madres, monjas y educandas que es preferible ejercer las relaciones sexuales antes o después del matrimonio. Y otros temas semejantes o peores trajeron las reacciones naturales de los progenitores, más los comentarios que solo ignoran los componentes de la jerarquía católica. En la revista Mensaje, que es el órgano oficial de los jesuitas de Santiago de Chile, la cual financia sus gruesas pérdidas, el padre Gerardo Clapp, de la Compañía de Jesús, su director de ella desde hace varios años, critica las películas de actualidad. Sin necesidad, se solaza en escenas íntimas de pareja, en la cama, en forma propia de una normal.
El dicho padre jesuita Clark, al formar parte de un jurado para premiar las mejores películas en concursos de Ercilla, enumera 10 y casi todas sobre temas sexuales y escandalosos según clasificación de la Acción Católica. Esto es para demostrar que un padre y una madre de familia no puede enviar, sino con grandes escrúpulos, sus chicos a las escuelas y a las parroquias católicas. Porque lo que pasa en Chile también está pasando aquí en muchas partes. ¿A dónde va la Iglesia, que se ha convertido en un factor de subversión? Se va a un cristianismo acomodado a un mundo que proclama la muerte de Dios. O sea, Dios ha muerto. Dios no existe. Y entonces hay que vivir la vida, incluso la vida cristiana, como si Dios no existiera y hubiera muerto. Ya no hay que creer en un Dios trascendente, de acuerdo al teólogo protestante Tillich, no hay que creer en un Dios sobrenatural, de acuerdo al teólogo protestante Bullman, no hay que creer en un Dios religioso, de acuerdo al teólogo Bonhoeffer. El cristianismo ya no tendrá que ocuparse de los temas religiosos. La salvación del alma ya no va a interesar. Hace poco en una iglesia aquí de Buenos Aires, en la puerta decía: usted no se ocupe de la salvación del alma, ocúpese de los problemas sociales. Y entonces el cristiano se ocupará del problema del hambre, del problema del Vietnam, o sea, se convertirá en revolucionario comunista, pero nada de la salvación del alma. Un cristianismo sin iglesia, sin sacerdocio. En Francia, estos últimos años, se han desafectado 18.000 iglesias. Esto acaba de publicarlo la revista Le Monde et la Vie de París. Y se habla incluso de destruir la Catedral de Chartres, porque se dice que es una iglesia triunfalista, una iglesia del medioevo. Todo este progresismo en la doctrina, en lo sexual, en lo social, todo este progresismo está potenciado por todos los medios de comunicación mundial. Lo vemos en el orden local, la revista Panorama, Primera Plana, Confirmado, Extra, Análisis, Selecciones, etcétera, etcétera, no hacen sino potenciar al progresismo. Las mesas redondas de la televisión, de la radio, las organizaciones católicas, todo el aparato psicotécnico, todo está dando cuerda a esta iglesia progresista, a estos curitas que quieren hoy hacernos olvidar 2000 años de iglesia y meternos en la iglesia postconciliar. Estamos en un momento decisivo. Estamos en el proceso de liquidación de la iglesia. Estamos pasando de la iglesia de Sardis, la iglesia de que habla San Juan en el Apocalipsis,
a la iglesia de Filadelfia, a una iglesia nueva. Claro, en este momento hay que agarrarse firme a las enseñanzas del Papa. Y el Papa enseña que hay dos cosas particularmente que no pueden ponerse hoy en tela de juicio: tradición y magisterio de la Iglesia, y las leyes constitucionales de la Iglesia, con el consiguiente acatamiento al ministerio de gobierno pastoral que Cristo estableció y que la sabiduría de la Iglesia ha desarrollado y ampliado. En consecuencia, añade el Papa, esto el 25 de mayo del 78, si bien debe haber renovación, modernización, diálogo con otros cristianos y libertad religiosa, no puede haber alteraciones en los dogmas tradicionales, ni teología libre subjetiva, ni abrazar ciertos principios negativos de otras confesiones cristianas, ni libertad de conciencia como criterio de verdad religiosa. Y lo mismo recientemente, el 29 de junio, cuando reafirmó la inmutabilidad de la doctrina y hizo ese credo ampliado en el cual ratifica las verdades esenciales de la Iglesia. Pero sobre todo lo que quiero destacar es el significado de la última encíclica, la Humanae Vitae, que se refiere, como ustedes saben, al problema de la contraconcepción, un problema central clave, porque afecta a lo más íntimo del hombre, a lo íntimo de la familia. La tesis de la contraconcepción tenía a favor el informe de la mayoría de grandes médicos, psicólogos, sociólogos, teólogos publicitados, con cardenales de gran actuación mundial, obispos, sacerdotes, grandes laicos, con la propaganda a favor en todos los ambientes del mundo. Humanamente había que dar por triunfante la tesis de la contraconcepción, o sea que hoy es legítimo usar anticonceptivos para impedir la concepción, o sea, el fruto normal del matrimonio que son los hijos. Con ella el derecho natural iba a caer como una antigualla de conciencia timorata. Iba a caer igualmente la inmutabilidad de la Iglesia docente. Y ya se imponía el cambio de la Iglesia posconciliar. Cambio en moral, cambio en doctrina. La Iglesia evolutiva de Tenard de Jardín había triunfado. Con la contraconcepción triunfaban también las fuerzas mundiales que tenían aprisionadas al Papa y a la Iglesia. O no aprisionadas, sino que intentaban aprisionarlo. Ya el Papa no era el Papa, o no sería el Papa de Jesucristo, sino el de las fuerzas masónicas y comunistas que se habían adueñado de la Iglesia y que directamente desde Roma iban a dictar el dogma y la moral al mundo nuevo. Esto es lo que humanamente se podía esperar con la enseñanza del Papa sobre este tema. Pero he aquí que Dios
asiste a la iglesia con una protección especial. Y Pablo VI, vicario de Cristo, superando la debilidad de la carne y de su carácter pendular, se siente asistido por el Espíritu Santo y proclama con valentía que la contraconcepción se opone al derecho natural. Y proclama el Papa: así, quien reflexiona rectamente deberá también reconocer que un acto de amor recíproco que prejuzgue la disponibilidad a transmitir la vida que Dios Creador, según particulares leyes, ha puesto en él, está en contradicción con el designio constitutivo del matrimonio y con la voluntad del autor de la vida. Usar ese don divino, destruyendo su significado y su finalidad, aun solo parcialmente, es contradecir la naturaleza del hombre y de la mujer y sus más íntimas relaciones, y por lo mismo es contradecir el plan de Dios y su voluntad. Con esta palabra del Papa, no solo queda dirimida la cuestión, sino que la Iglesia católica, apostólica y romana, se levanta como signo de contradicción frente al mundo. Los intentos de los enemigos mundiales para aprisionar a Jesucristo y a su Iglesia quedan rotos y desbaratados. El Papa es libre frente a las fuerzas mundiales. Y comienzan a llegar protestas a Roma, protestas de los teólogos modernos, los publicitados, Jaskin, el gran teólogo suizo, Gregory Baun, que tuvo destacada actuación en la declaración a favor de los judíos, protestas de las grandes organizaciones mundiales, de la OEA y de UTAN. Pero el cumplimiento de la ley moral, lejos de traer miseria y hambre, como proclama la OEA, ha de traer una disminución del egoísmo humano, causa de la miseria y del hambre. El hombre hoy está en condiciones tecnológicas para dar pan y vivienda a todos los seres que pueblan la tierra. Si no los da, es por el egoísmo de unos pocos que en su deseo de acumular impide la satisfacción de la mayoría. Hay que ir luego a la raíz del mal. La raíz está en el egoísmo. Y el egoísmo es lo que también está explicando todos los planteos de la contraconcepción. Estamos pasando, señores, de la Iglesia de Sardes, la Iglesia de Criso, la Iglesia de la acumulación de riquezas, acumulación del mundo capitalista, acumulación del mundo comunista. Estamos pasando a la Iglesia de Filadelfia. Estos años y estos meses que vienen van a pasar cosas grandes en el mundo. Vamos al esplendor de la Iglesia. El esplendor es anunciado por los mensajes marianos desde 1830, cuando la Virgen aparece en la medalla milagrosa a Labouré,
luego en la Salit, luego en Lourdes, luego en Ponmín, luego en Fátima. La Virgen anuncia siempre lo mismo: rezad, haced sacrificios. Los grandes videntes del momento, sobre todo el gran vidente y milagroso Padre Pío, Don Bosco y Don Orione, San Griñón de Montfort, anuncian que viene una época grande para la Iglesia. Griñón de Montfort nos habla de santos, santos grandes que van a dejar atrás a los santos que hemos conocido. Los van a dejar atrás como los cedros del Líbano dejan a los árboles más pequeños. O sea, vendrá un momento de intensidad espiritual muy grande en el mundo, donde florecerá la santidad, la castidad, la virginidad y las grandes virtudes y el heroísmo, del cual ha dado muestras la Iglesia en todos los tiempos. Hoy la Iglesia está reducida al silencio. Hablo de la Iglesia verdadera, la Iglesia tradicional, de todos los concilios, del Concilio de Nicea hasta el Concilio Vaticano II. La Iglesia tradicional está en silencio, no puede hablar, porque la publicidad la tiene ahogada. Algo grande está pasando, porque recién el Espíritu Santo le ha dado fuerzas al Santo Padre para que desafíe la publicidad mundial y hable claro, exponiendo la doctrina de siempre de la Iglesia Católica. Para acabar, señores y señoras, voy a leer unas palabras de Don Orione, el santo de la caridad, todavía no santo oficialmente, pero un alma santísima. Dice Don Orione en uno de sus escritos: no seamos de esos catastróficos que creen que el mundo va a terminar mañana. La corrupción, el mal moral son grandes, es verdad, pero sostengo y creo firmemente que el último en vencer ha de ser Dios, y que Dios vencerá empleando una misericordia infinita. Siempre ha vencido Dios a ti. Tendremos nuevos cielos y nueva tierra, la sociedad restaurada en Cristo. Reaparecerá más joven, más brillante, reaparecerá reanimada, renovada y guiada por la Iglesia. El catolicismo, que está henchido de divina verdad, de caridad, de juventud, de fuerza sobrenatural, se alzará en el mundo y se pondrá a la cabeza del siglo naciente para conducirlo a la honestidad, a la fe, a la civilización, a la felicidad, a la salvación. Una gran época está por llegar, esto por la misericordia de Jesucristo, Señor nuestro, y por la celestial y maternal intercesión de María Santísima. Veo alzarse un monumento grandioso, no fundado sobre arena, una columna luminosa de caridad revelada sobre la Iglesia, sobre la piedra única, eterna, indestructible, Petra Auten et Christus. A esta era, a este grandioso y jamás visto triunfo de la Iglesia de Cristo, nosotros, a pesar de mínimos, debemos aportar la contribución de nuestra entera vida.
En cuanto esté de nuestra parte, debemos prepararla, darle prisa con la oración incesante, con la penitencia, con el sacrificio, con la transfusión de nuestra fe y de nuestra alma, especialmente a las generaciones jóvenes, en particular aquella juventud que es hija del pueblo y que más necesitada está de religión, de moralidad, de ser salvada. Nada más.